por su reciente olla a la película La Chatura Mínima. Thank you.
vaselina, ¿vale? Tercer error. Tampoco se puede correr con el móvil rápido. Niños pequeños tampoco, me siento como en un pleno. Niños pequeños tampoco pueden correr. Así que Carlos Intini y Niño Barrera. Y Niño Barrera, pues, prohibido correr. No, pero Pedro Vergarro tampoco. ¿Qué? Pedro Vergarro. No, tampoco. De recortar, aparte, le estamos ocupados quitándole el polvo a la tortilla. En el encierro tampoco se podrá correr con moto. Lo digo por el Agustín el Carnicero. Y por el Mariano Rosario. Y por favor, ojo al parche. Al parche no el que compré en Carcuque. Tampoco se puede correr con moto. Lo digo los rocieros. Y con tortilla, Patricio, Javi, Suche. Fuera, profe. Fuera moto, ¿vale? Estas son las normas, ¿vale? Maestro, cuando tú quieras. Bueno. ¿Para el año que viene con usted conmigo? No. Contigo para mí. No quiero tanto protagonismo. Para el año que viene tenemos para el chupinazo. En julio. En julio, tú vas a cargar a ti, va a venir para el chupinazo. ¿Chupinazo no? ¿En el chupado? Bueno. Que pase el santo. ¿Santo cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿El entrenador del pollo de fumito? ¿El santo lo del hombre, Sebastián, hombre. Ah, San Sebastián. ¿Y San Sebastián? El del Mecanotti, ¿no? Sebastián. Adelante. ¡Costalero! Thank you.
vida. No, yo de verdad me gustaría que lo entendiera. El santo. Para tostarlo como quieto, maestro. Como guapo eres el santo. Entiéndelo tú. ¿Y ahora tú? Vale, multa lo nuevo.
¡Que monte, que monte! Eres la única vez de la acción pública para los de la política. Por ejemplo, el cachito que la da lleva 8 años dando la vuelta. Y en el puta da la vuelta todos los años. Y es imposible, yo milagro no hago. Me he enterado, que me he enterado. Es como si lo hubieran picado, mi hermano. Me he enterado que le pasó algo, me he enterado. Sí, el otro día iba con el perrito, pasando por la zona de los bancos, a la gran unificado. Iba con el perrito y había una mujer allí al lado de lo que era la esquina de la esquina y le dijo, ¿qué raza es? Y hizo el perro. San Sebastián, ¿por qué no te esperas a las 3 de la mañana que ha dado agua? Voy a dedicarte un... Antonio, a Grijal. Dime. Mira. Canta bien que está aquí niña de Operación Triunfo. ¿Puedo cantar un fandanguito o no? Micro. ¿El micro que tenéis, el micro? ¡Claro! ¿Un borracho? ¿Cómo de bajón? No te subas, quédate ahí porque la verdad es que... No está ducha hoy. Un poco ronco. Por favor, ¿me puedes tocar la guitarra? ¿Tarlita? María, bastante ilusión. Suerte a todos.
me va a pedir. Un momentito. La foto. Coco, ¿tú quieres macho de verdad? Sé sincero. ¿Te has terminado la paella, maestro? Mira, cátala, por la canto yo.
Mira lo que tengo. ¿Sabes? Como el hijo del Mena. Claro, ¿qué pasó el hijo del Mena? Que estaba en el parque sentado. ¡Fuerte! ¡Ya, ya, ya! También te lo dije. Hay mucha gente que lo hace con cara.
le dice, ponte en aquel rincón, en aquel rincón de la sala. Dice, en posición dharma, agachado. Pone en posición dharma, se agacha con Carlos, mira a ti. Dice, ponte ahora en el otro rincón, cambia. En el otro rincón, agacha así. Dice, ahora vente más para el centro de la sala, más para el centro. Agacha. Dice, vale, ¿te puedes vestir? Dice, que tengo. Carlos, yo estoy escuchado, me ha dado miedo, que tengo. Dice, claro, pues he dicho, un toma de vida. Y dice, toma un ser un profeno, si le duele, y si quiere fiebre, pues para el amor. Para eso me hace poner mi cuero aquí y allí. Dice, no, es que esta tarde me traen un mueble de caoba y pues no lo voy a poner. Ponte que dé la casualidad que corra y ese día vaya con la sudadera de Sevilla. No, es que el otro día fueron el Vinti y el Paco Betty a una sala nueva que han abierto. ¡Más fuerte! A una sala nueva que se llama Los Daneses Club. Sí, es la de Sevilla. No, y fueron los dos, y entraron y se le perdieron 20 euros que llevaban cada uno, y llevaban 2,50 euros entre los dos. Entonces entraron y le dijeron, mira que veníamos aquí a lo que viene siendo Tatiquieto, y le dijo, mira, pues ¿cuánto? 20 euros, ¿vale? Dice, no, traemos 2,50. Mira, pues por 2,50 no hay nada. Ve, algo habrá, que venimos de la puebla, venimos en el metro y nos ha costado dinero. ¿Subió encima del carnetín? Venían en el metro, ¿no? Y le dijo, a ver si pueden. Dije, mira, lo único que hay es, tenemos una sala allí, en la sala C, que hay un pato. Dice, un pato, y dice, bueno, pues mira, el Pinti y yo, ¿qué eres? Y dice, el Pinti y el Paco, y dice, me da igual a sumarme al pato. La verdad, dice, estamos con el pato. ¡Fuerte! A montar con el pato, y entraron los dos con el pato, este foco. Y entraron con el pato y le dieron ahí una, salieron los dos llenos de plumas para afuera. Llenos de plumas y se vinieron otra vez. Y a los dos días fueron otra vez. Y llevaban 1 euro. Y dice, mira, que venimos, pero otra vez nos han robado el dinero, traemos 1,50 euros. A ver, dice, mira, por 1,50 euros ni el pato. El pato 2,50. Imagina, lo dejaste el otro día al culo, me daba miedo. El otro de 1,50. Dice, ¿qué traemos 1,50? Dice, 1,50 se podéis meter en la sala 3, que hay un show erótico con 3 brasileñas y una polaca, y ahí hacen cositas. Dice, bueno, pues venga, vamos a meternos ahí. Le dieron 1,50 euros cada uno y entraron. Mira, empezaron a hacer así, hace cositas, ¿no? El cartabón, la tijera. La lluvia dorada. Ya cuando se salieron para afuera, había dos viejos fuera y dice, qué espectáculo, ¿no? Qué espectáculo. Por 1,50 euros, las 3 brasileñas ahí, la polaca, qué maravilla. Dice, espectáculo. Espectáculo por 2 euros el otro día, 2 con un pato. Esos dos mismos, el otro día, no le quedaron 1,50 euros, pero el otro día le quedaban 2 euros, y se iban de recogida. Y dice, yo, ¿a dónde hay que Luis Enel? Estaban en Coria, en la botellona, moderna. Que lo del Luis Enel es lo que hay abierto aquí en la puerta de abajo, lo veo. Y llegan al bar y dice el Pinti, dice, un chupito de arriba. Y dice, vale, y hace el Paco Galletti.
y se lo comenté en el sitio mariconal. Hemos andado 3 kilómetros. No decía que no lo íbamos, pero a mí dice, tío, la cosa así. Oh, amor, 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 amor.
traigo muchas o solteros. Son el mocho y el burro el saonero. Tengo niños burrantes y discretos, muy limpios y caseros, arrobados de dinero. Mi madre es muy buen arrocero y mi burro un pedazo de enfermero. A estos niños lo que le quita el sueño son los ilícitos caseros. Y no tiene problema con la talla, a él le gusta la bonita con malla. El artilla moderna ellos pasan, ellos buscan una ama de casa. Y no tienen problema con la talla, que le gusta la gordita con malla. De la niña morena ellos pasan, ellos buscan una ama de casa. Y es que no tienen problema con la talla, hay que le buscan la gordita con malla. De la niña morena ellos pasan, ellos buscan una ama de casa. Estamos ilusionados como nuestro primer día.